agüete. Mira, os voy a decir una cosa, ¿vale? Salgo del curro, tal, pim pam, y este sábado se baja a Madrid, ¿no? Lo tenía todo preparado, tal, equipo y tal. Al final bajo solo con mi cámara. Como siempre he hecho, o sea, no es nada nuevo. Moraleja, no confíes ni en tu vieja. Mira, muchas gracias a Tomás, tío, porque ha sido de los pocos chavales que se han preocupado y me han dicho, ¿necesitas ayuda? Sí, obviamente. Y os dejo la cuenta aquí. Perdón por meterme donde no me llaman. Pero si tenéis beef, porque ahora hay mucho beef, entre, no sé, ha salido un montón de beef. ¿Por qué coño no organizáis un combate de boxeo? ¿Hacéis un truco? Me decís, Juanico, combate de boxeo, organízalo. Y organizamos unos guantes, tío. Y luego os dais un abrazo, un beso y os coméis un kebab. Y perdón otra vez por meterme donde no me llaman, pero pensadlo mejor, ¿eh? En vez de hacer una tiraera que se pega al tema, que está bien, hacer un combate de boxeo y solucionáis vuestros problemas al final del ring y luego sacáis una colaboración juntos. Show, business y música. Pensarlo. Pensarlo mejor, chavales. Contactar con Juanico Banana. Y eso. Ya me callo, ¿eh? ¿Qué coño es eso de las mascarillas? Que hay gusanos, tío. Pero estamos bien, chicos.